¿Por qué no es buena idea regalar animales en Navidad? Como cada año en vísperas de Navidad, la gente se pregunta cuál será el regalo perfecto, por lo que la alegría y fidelidad de una mascota parecen la opción indicada. Sin embargo, lo que no se toma en cuenta es la integridad del animal, porque se volvería una responsabilidad de 10 o 15 años para el dueño, lo que la mayoría de las veces representa abandonos masivos. Los dejan de lado y pasan a formar parte del gran número de perros callejeros. PETA, la organización más grande del mundo que protege los derechos de los animales, ha sido testigo de las consecuencias generadas por estas malas decisiones y apoya la medida de no regalar mascotas. Acoger un perrito o un gato es una responsabilidad en la que todos los miembros de la familia deben estar dispuestos a asumir, desde el alimento hasta las consultas médicas veterinarias. Por otro lado, es lamentable que sobre todo en esta temporada se incremente el mercado negro de la venta, sobre todo de cachorros sin ninguna regulación.